Patricio comienza a trabajar en tranqueras. Los tranquerenses ahora tienen acceso a una nueva modalidad en relación a vehículos, pero van a ser los propios visitantes quienes nos cuenten al respecto. Le pedimos al buen amigo que se presente y ya nos cuenta de qué se trata este emprendimiento. Bueno, en primer término, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de este canal y a los amigos tranquerenses. Traemos a la localidad de Tranqueras un nuevo servicio. Obedece este hecho a nuestros propios objetivos, es decir, nosotros es un compromiso con el mejor servicio, que en primer término implica el ofrecer a la gente, a la población, un servicio que vaya en función de las necesidades. En segundo término, el poder extenderlo al mayor número de personas, de localidades, de centros poblados, y por ese motivo hoy estamos llegando con el alquiler de vehículos con y sin chofer a la localidad de Tranqueras. ¿En qué condiciones se entregan los vehículos? Porque la gente de Tranqueras todavía no está acostumbrada a este tipo de servicios. Sabemos que la capital departamental está bien difundido, pero un poco los detalles, o sea, en qué condiciones se entrega, qué se le exige al usuario. Bueno, en primer término queremos comunicar a la población que nosotros vamos a estar representados acá en la localidad por Marcelo Ibáñez y también por su familia que nos está apoyando, que nos ha ofrecido su trabajo, su apoyo, su conocimiento de la gente para que podamos llegar hasta acá. Es decir, él va a ser el que nos va a representar. Es decir, cualquier situación que se plantee la necesidad de contratar un vehículo en carácter de con o sin chofer, podrán conectarse con Marcelo, que está en su comercio, que él va a dar todos los detalles. Ahora vamos a pasarle un poquito la posta para que él se los informe. Y en ese momento él va a entrar en los pormenores. Es muy sencillo, es decir, la contratación de un vehículo es dos partes. Una, la parte de cotización, la parte de precio. Es decir, que eso va a depender del vehículo que se necesite. Ya le decimos que somos flexibles, estamos dispuestos a atender las necesidades de la gente. Los precios son sumamente accesibles y por otra parte hay un depósito que es garantía por el vehículo. Los vehículos tienen seguro total, pero ese seguro tiene deducibles que los tenemos que cubrir, y para cubrir esos deducibles exigimos una pequeña garantía. Pienso que nosotros ya tenemos de acá de la localidad, en la ciudad de Rivera, unos cuantos clientes que nos han ido a visitar. Eso ha sido un poco, junto a la iniciativa de Marcelo, lo que nos ha traído hasta Tranqueras y para ofrecerles este servicio. Es decir que, bueno, en líneas generales pienso que es un poco eso, ¿verdad? Marcelo, los detalles entonces para contactarse contigo, para alquilar un vehículo. Simplemente digo, para contratarnos el servicio, Abel ya estuvo más o menos explicando. Lo que puedo comentarles es de que los autos van a estar en Centro Modas y Centro Calzados, ¿tá? O simplemente si no quieren llegar, no quieren venir hasta ahí, molestarse, simplemente llamar a los teléfonos 2007, 2323 y 2199, que ahí, bueno, ahí hablamos, les comentamos todo las exigencias, los precios, pueden elegir el auto, el vehículo que quieran, y bueno, es más o menos así, la forma, el servicio. En términos generales, ¿qué tipo de vehículos van a ofrecer? O sea, para corta distancia, para paseos familiares, de pronto algún vehículo de mayor capacidad de pasajeros. Sí, hay más de 16 unidades, entre ellos están Fiat, Mitsubishi, tenés la línea Kia, o sea, tenés eso para, digo, los autos, sería ver que te podría comentar más o menos las marcas de los autos. Pero tenemos más de 16 unidades, y si, bueno, alguna de ellas no están acá, no se encuentran acá, simplemente es una espera de media hora más o menos y el auto estaría acá. Digo, se lo encargaría a Rivera. Bien, no sé si quiere agregar algo más, pero yo pienso que más o menos está el panorama general, pero con gusto lo escuchamos.
Bueno, y antes de despedirme, dejar un saludo grande a todos. Quisiera hacerle un comentario muy breve, es decir, nosotros estamos poniendo a disposición de los amigos tranquerenses una flota de vehículos nuevos, diésel y nafta, que pueden ser alquilados con o sin chofer, que la gente puede informarse con Marcelo de cuáles son las exigencias puntuales, y que nosotros hemos cumplido una primera etapa, traer un servicio nuevo. Ahora queda a la población el decirnos si ese servicio es necesario con 2, 3, 4 o los vehículos que sean necesarios. Nosotros disponemos, como él lo dijo, de una flota importante de vehículos y estamos comprando unidades nuevas que van a estar seguramente a requerimiento de los amigos tranquerenses. Muchas gracias por su parte. Gracias a ustedes, han sido muy amables. Mucha suerte, Ronald. Bueno, esperamos la visita de toda la gente de Tranqueras, estamos a las órdenes. Muchas gracias.